Nosotros vimos en el día de ayer, San Francisco de Macorís hace días que viene anunciando un paro de labores por 24 horas para este 28 de abril. Entonces hemos visto que en la provincia de Hermanas Mirabal, sobre todo en el municipio de Salcedo, es el municipio de cabecera, y hemos visto un volante que anda circulando en el municipio de Salcedo sobre un llamado a huelga que están para este 28 de abril, para mañana miércoles, un llamado a huelga, también Salcedo. Y escuché también que Santiago, también Moca, posiblemente estén también llamando a huelga a estos pueblos para este miércoles 28. Pero, ¿por qué Salcedo está siendo llamado a huelga? Bueno, ellos dicen que ante la mirada indiferente de las autoridades nacionales y locales de nuestro pueblo, las causas se hacen del pueblo, las cuales se hacen de la vista gorda de las calamidades y necesidades que sufrimos las comunidades de nuestro pueblo, nos vemos llamados a tomar las calles este miércoles 28 de abril, un paro por 24 horas. Este es el único camino que nos han dejado, por eso nos unimos a las ciudades que apoyan el paro de labores en la región del Cibao. Dice que dentro de las demandas que están exigiendo son rebajas de los combustibles, rebajas de los artículos de primera necesidad, rebaja de la canasta familiar, fuentes de empleo para nuestro pueblo, arreglo de la carretera Salcedo-Tenares, arreglo de la carretera Salcedo-Moca, arreglo de los caminos vecinales, destitución del director del Hospital Pascasio Toribio, el doctor Víctor López, destitución del director de INAPA, el ingeniero Edis Rosario, y cárcel para los corruptos. Dice que responsabilizan a las autoridades civiles y policiales de lo que pase. No más burla, no más abuso contra el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Esto, según vemos en este volante, lo está apoyando el Comité de Lucha Camaño de Ñó, Comité de Lucha Vieja Guardia y comandantes de los 80. No estamos viendo el Falpo, parte alta, parte baja en este comunicado, pero están haciendo un llamado a huelga. Lo que nosotros no estamos de acuerdo con esas reivindicaciones, la rebaja de los combustibles. O sea, ¿cómo las autoridades locales van a bajar el precio de los combustibles? ¿Cómo van a bajar los artículos de primera necesidad? ¿Cómo van a rebajar la canasta familiar? O sea que esas reivindicaciones que están exigiendo estos grupos populares ante un llamado a paro, a huelga, por 24 horas en esta provincia de Hermanas Mirabal, en solidaridad con los pueblos, sobre todo San Francisco de Macorís, que ha sido, que están exigiendo, pero no es el Falpo. En San Francisco de Macorís es una coalición es otro grupo que está siendo llamado, no está apoyado por el Falpo, ni la Unión de Junta de Vecinos, ni la Federación Campesina Mamatingón, ni la Asociación de Empleados de la Universidad UAS, ni de los estudiantes. Es otra comisión que está, otro grupo que están llamando a huelga en San Francisco de Macorís. Y Salcedo no podía quedarse en su solidaridad con estos pueblos de la zona, de la región. También está haciendo un llamado a paro para mañana 28 de abril. No estoy de acuerdo, sobre todo en medio de pandemia, hacer un llamado a huelga, movilizaciones, como está,
cómo está el país, cómo está la situación económica, cómo está en estos momentos el COVID subiendo la tasa de positividad, e incluso el uso de cama en los hospitales están, y en las clínicas está aumentando la UCI. O sea que en medio de la pandemia yo no estoy de acuerdo con estas movilizaciones, a pesar de que en este volante hay demandas que son justas. Por ejemplo, está la carretera Tenares-Salcedo-Moca, tiene varios tramos que están intransitables y que esto puede causarte algún accidente en tu vehículo, puede dañarte tu vehículo y deben ser intervenidas lo más pronto posible para que no sigan dañándose estos tramos de carretero. Le puede salir mucho más caro al gobierno a repararlo si tiene más tiempo. O sea, entre más tiempo, más recursos puede incurrir en más gastos para poderlo reparar. Pero sí estamos de acuerdo que muchos caminos vecinales se reparen. Por ejemplo, la comunidad de Los Naranjos, donde yo vivo, esos caminos están intransitables. O sea, que los vehículos, por ejemplo, mi vehículo tiene muchos problemas porque según tiene tantos hoyos, las carreteras un huacal de huevo, hasta en todas partes de esos caminos vecinales. Y así hay muchos caminos vecinales que están en muy malas condiciones y por esto digo, las exigencias son, muchas de ellas son buenas, son importantes. Pero hacer un llamado a huelga en este momento como que no es procedente. O sea, es lo que yo entiendo. Debemos ser más prudentes ahora en medio del COVID-19. Vladimir, buenos días. ¿Cómo va todo? Buenos días, Sandy Ortiz. Buenos días a la gente. Bueno, a veces uno no quisiera apoyar la huelga, pero cuando vas al supermercado te desesperas. Y de un momento a otro quieres apoyarla. Muy doloroso. Ayer casualmente visité un supermercado en San Francisco de Macorís. Y unos nuggets de pollo, yo que compro siempre a los niños. Yo los compraba a 185 pesos la libra. Y ya está a 250, coñazo. Y yo lo compré la semana pasada a ese precio. Está a 250 pesos. Ustedes saben lo que es eso. Es doloroso. Molesta, irrita. Y uno no quisiera coincidir con estos movimientos. Que entiendo que no es el momento para una protesta, para una huelga. Bueno, pero es que las reivindicaciones tienen décadas y se crearon grandes expectativas con el cambio. Ese es el problema de crear esas grandes expectativas. Se crearon grandes expectativas y a casi un año todavía no se ha hecho nada. Bueno, en el caso de San Francisco de Macorís, la protesta estaba pautada hace más de 20 días para este miércoles 28. La semana pasada estuvo el ministro de Línea Ascensión en San Francisco, el ministro de Obras Públicas, y le hizo el fo a los grupos populares, los dejó plantados en un acto de rechazo total. Bueno, pues el jefe de Estado estuvo en San Francisco el fin de semana, estuvo el domingo, y en un consejo de gobierno prometió una inversión ascendente a los 10 mil millones de pesos a todo el Nordeste. Y también se quejó y dijo que porque esos grupos no se manifestaban en la gestión pasada. Bueno, estos grupos no, por el Falpo sí lo hacía. El Falpo sí lo hacía, pero ahora no lo hace. Lo están apoyando. El Falpo no lo hace, no lo está apoyando porque el Falpo es un aliado. Ya por el Falpo no es un movimiento popular, ya.
el Falpo es un aliado del gobierno. El Falpo fue unificado, fue aliado al gobierno en la boleta. Por eso el Falpo no lo va a apoyar. Totalmente claro que el Falpo no lo va a apoyar. El Falpo hacía manifestaciones antes, pero ahora no. Ni las va a hacer tampoco. Estos grupos populares están organizados en un colectivo. Es un colectivo y aparentemente tiene más fuerza que el Falpo, porque la convocatoria comenzó en San Francisco de Macorís y ya en varios pueblos del Nordeste se han unificado al llamado. Y como siempre, nuestro pueblo de Salcedo, que es un pueblo muy solidario en ese tipo de manifestaciones, también decidió sumarse a esta iniciativa de protesta. Hay múltiples reivindicaciones, grandes problemáticas que son ciertas, muchas quejas, todo lo que dice es cierto con relación a las reivindicaciones, todas son ciertas, todas sin excepción. Lo único es que quizás no es el momento para una protesta, porque estamos en pandemia y la economía dominicana ha sido sumamente golpeada. En este volante se habla de instituciones. Sí, del director del hospital. Del director del hospital, el doctor Víctor López. Y del el ingeniero también. Y del ingeniero Eddie Rosario, de INAPA. Ellos solicitan la destitución. Bueno, porque ustedes lo piden independientemente de que ellos lo hagan bien o mal, no lo van a quitar. Eso ya va a depender. Y además que hay otros funcionarios que lo han hecho peor que ellos y no lo han quitado. Entonces yo creo que es injusto solicitar la destitución del ingeniero Di Rosario y el doctor Víctor López cuando hay funcionarios que sí lo han hecho mal, que sí han hecho daño y que sí han maltratado a la población en la provincia de Hermanas Mirabal. A eso sí hay que quitar. Y si a eso no lo quitan porque tienen su resguardo político, a estos tampoco lo van a quitar, que no han dado problemas. El director de INAPA no ha dado problemas, acá hasta ahora. Bueno, los problemas han venido de INAPA. Tiene un poquito de aire que a veces no le toma el teléfono a la gente, no es nuestro caso, pero de ahí a quitarlo, ya eso es demasiado. El doctor Víctor López es un hombre de bajo perfil, director del hospital, es un hombre tranquilo, no está haciendo lo que puede. Que me extrañé yo está verlo. Está haciendo lo que puede. Me extrañé yo verlo en ese volante. Yo creía que el que iban a poner ahí es al que ustedes saben quién. Porque no lo entiendo eso. El doctor se ve que es una persona muy organizada, a pesar de que los hospitales de la provincia de Hermanas Mirabal no están en muy buenas condiciones. Incluso cuando, bueno, por ejemplo, en este hospital de Tenares, vimos las imágenes cuando el doctor entró. Pero es que ya hay un punto que no podemos caer ahí. Ya tú no puedes hablar de lo que tú encontraste, de lo que tú encontraste, sino que tú tienes que hacer. Ya sí. Tú tienes que brindar resultados. Ya no se puede hablar de lo que yo encontré. No tiene razón de ser. Y la gente no es estúpida. Entonces se tiene que mostrar los hechos, los resultados, los avances y los cambios que se han hecho. Porque ya tenemos 8 meses, casi 9 meses. De eso es que se trata. Pero aún así, hay otros funcionarios que sí no han hecho nada, que sí maltratan a la población, que sí hay que quitar, pero que tienen un resguardo, un respaldo, y no los van a quitar. Eso pueden hacer, ellos pueden hasta matar gente en la provincia. No lo van a quitar. No. Lamentablemente. No. Entonces, a estos tampoco lo van a quitar, y mucho menos porque los grupos populares así lo decidan. En resumen, la huelga creo que no tiene razón de ser en estos momentos, aunque entiendo que las reivindicaciones son justas, son legítimas. Y hay razones para protestar por demás. Lo que más hay es razones para protestar y para que la gente se queje. Bueno, el presidente Luis Abinader dijo que estos grupos no se quejaron antes
y que esas reivindicaciones, ya cayendo nuevamente en San Francisco de Macorís, están contempladas en la inversión que hará el gobierno de 10 mil millones. De todos modos, los grupos ratifican el llamado. Sí, ellos ratificaron el llamado para huelga, mañana. El llamado, o sea, a huelga. Y la gobernadora Xiomara Cortés. Y también el senador. También el senador dijo que no están de acuerdo, que por qué, luego de que estuvo el presidente y anunció estas obras e incluso inauguró obras aquí en San Francisco de Macorís, sobre todo la emergencia del hospital San Vicente de Paul y en Pimentel, tenemos por ahí las imágenes, ellos consideraron que la convocatoria a paro del municipio para mañana miércoles es imprudente y fuera de lugar, cuando el gobierno de Luis Abinader apenas tiene meses trabajando. O sea que el senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, dijo que también respeta el derecho a huelga, siempre de forma pacífica, civilizada y como lo manda la ley, pero consideró que es apresurada la convocatoria a paro cuando el gobierno, según dijo, ha dado muestra de que quiere cumplir con las obras prometidas. Vamos a escuchar la gobernadora de Duarte, quien habla, y también el senador Franklin Romero. Licitando el frente colectivo, es decir, que tiene que darse cuenta que las cosas no son de hoy para mañana, todo eso tiene su trámite, pero sí ya posiblemente en esta misma semana comiencen a verse los resultados. Y sobre este llamado a huelga que han hecho algunas organizaciones populares acá en San Francisco de Macorís, ¿cuál es el llamado que usted le hace? Bueno, el llamado que yo le hago al frente colectivo es que ya ellos vieron todas las obras y todo lo que saben va a invertir aquí en la provincia de Duarte, que debemos ser un poco conscientes y saber que lo que tenemos es 8 meses de gobierno, como se lo hemos dicho siempre, y que estamos haciendo y vamos a hacer mucho, que no es prudente, que por favor, que se dejen de eso, que si pasa un tiempo, un año, dos, y ellos no ven nada, ok, porque duramos 20 años y en esos 20 años no se hizo nada y no hicieron ellos tampoco nada. Entonces vamos a tratar de esperar, de ser perseverantes y confiar en nosotros, en que sí vamos a hacer efectivo y realidad todo lo que se ha prometido. Bueno, pues ellos insisten que se va a hacer, es un derecho que ellos tienen, hacer el llamado a la huelga siempre y cuando sea de una forma pacífica. El pueblo se hace llamar soberano y la Constitución lo dice, que es el soberano en todo. Por lo tanto, nosotros podemos aceptar ese llamado a huelga que ellos hacen. No obstante, yo creo que es un poco apresurado que en apenas unos meses este gobierno, que ha dado muestra de que realmente está trabajando para el cambio, está trabajando para lograr las obras, las infraestructuras, para que se hagan aquí en este municipio de San Francisco de Macorís, en toda la provincia de Duarte, pues yo creo que están un poco apresurados con ese llamado huelga. Realmente yo no sé qué es lo que están pidiendo ellos, no sabemos qué es lo que están pidiendo, pero nosotros estamos prestos a sentarnos con ellos de una forma civilizada, pero si ellos quieren seguir con el llamado a huelga, pues nosotros también los apoyamos, siempre y cuando lo hagan de una forma civilizada. ¿Están las autoridades? Las declaraciones de las autoridades de San Francisco de Macorís, tanto la gobernadora como el senador, pero aún así, los grupos populares mantienen el llamado, mantienen el llamado. No los grupos populares, la coalición. La coalición, pero es que ya son unos solo grupos, porque el Falpo ya no existe, el Falpo ya no, es un partido político. El Falpo está ahí. Pero no como grupo pero popular. No lo está respaldando. Inmediatamente se suma un partido, ya no es un movimiento popular. Ya es un partido político. No está entre. Pero es que ya es un partido político. El Falpo, pues, tú no sabes que el Falpo apoya el PLD. Claro que sí. Entonces mejor claro no es un movimiento popular. Claro que sí. Porque es un partido político interesado con intereses. Entonces son los movimientos populares lo que hacen el llamado. El Falpo tiene que tener más de 2 años que no hace un llamado a huelga. ¿Por qué? Porque parte del gobierno. No. Ya eso no existe. Creo que lo tenemos grupos populares ahí en San Francisco de Macorís.
El Falpo. El salseo del Falpo no existe. El Falpo, sí, la ¿qué? Parte baja y bueno, la parte bueno, alta, hay dos Falpos. No, ahí no está, en el volante ¿dónde, no. ¿Dónde está en eso? En el volante está. Pero no pueden salir porque son interesados y son afines al gobierno. Yo tampoco los cuestiono, ¿eh? En el volante están tres grupos. Pero es que tampoco se puede cuestionar, hay que respetarles a ellos, al Falpo, que no apoye la huelga. Porque tienen intereses con el gobierno, son aliados del gobierno, fueron unidos en una boleta política electoral. También no podemos criticar ni cuestionar al Falpo porque son parte ya del sistema. Y cuando eres parte del sistema, cuando eres parte interesada, ya no tienes razón de ser tus acciones. Porque son interesadas, son afines. Hay que respetar a ellos también que coman. Normal. No, tenemos ¿cómo? Los grupos ¿cómo? Populares ¿cómo? De San Francisco de Macorís. No, el Falpo siempre ha estado, cuando son paros y cosas así, siempre ha estado. Bueno, en la gestión pasada estaban, que no eran afines al gobierno, pero ya que son aliados del gobierno no van a estar. Y es mejor no moverlos porque le hacemos, si los movemos mal, le hacemos más daño porque son parte interesada. Ellos quieren estar bajo perfil así tranquilos, como que no está pasando nada. En esa sí, ellos están bajo porque perfil. Porque son afines, parcializados con el gobierno. Son aliados, fueron juntos en una boleta. Sí, fueron aliados. Fueron juntos apoyando en una boleta. Apoyando el PRM. ¿Le van a hacer huelga a ellos aliados? De por Dios. Vamos a decir las cosas claras, son intereses, eso es normal. En el otro gobierno se podían hacer las huelgas, pero ahora no, porque hay intereses. Y quizás los que están ahora no las hacen en el otro. Es normal, eso es parte del sistema. Quizás los que hacen el llamado ahora huelga no lo hacen en el otro gobierno. Y viceversa. Pero aquí no venga nadie a hablar de que le duele la provincia, de que le duele... de que le duele el país cuando realmente se tienen sus intereses. Veamos lo que dicen los muchachos de San Francisco, el colectivo de organizaciones populares. Aún con el anuncio del presidente, ellos mantienen su llamado. Veamos. Ha decidido ratificar el llamado a huelga para este miércoles 28. Muchos se preguntan, ¿va la huelga aunque venga el presidente de la República? Nosotros ratificamos que sí. Hace unos cuantos meses estuvo aquí el presidente de la República, hizo muchas promesas y de eso que se ha hecho, nada. Ante esa situación, nosotros decimos, el hecho de que las autoridades se nieguen a concertar con las organizaciones que convocamos a esta huelga, solo indica que no quieren comprometerse y que el hecho de que anden merodeando por los sectores populares indica que lo único que buscan es crear un golpe de efecto para desmovilizar al pueblo y luego caer nuevamente en la inacción como siempre lo han hecho. Además, no son confiables porque se han comprometido en distintas ocasiones con resolver la demanda que le estamos exigiendo y del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Ellos mantienen el llamado aunque las autoridades piden tiempo. Las autoridades piden tiempo para comenzar con las obras. En San Francisco de Macorís la huelga generalmente se siente en la parte alta, la parte de aquí, en la Avenida Libertad hacia adelante, que es donde están los barrios de San Francisco de Macorís, pero afecta porque el comercio tiene que paralizarse en esa zona y el tránsito también se obstaculiza. Ahora, habría que ver si la parte empresarial, los comerciantes están de acuerdo con este llamado a huelga, a paro para San Francisco de Macorís. También se une Salcedo y una parte de, creo que Santiago Rodríguez, o sea, Moca, tendríamos que confirmar las demás poblaciones que están apoyando este llamado a paro
por 24 horas en San Francisco de Macorís. Hace meses que vienen llamando, convocado este paro por 24 horas. Habría que ver si están de acuerdo los comerciantes, si apoyan este llamado a huelga. Las reivindicaciones que hay. Bueno, los comerciantes nunca van a apoyar una huelga. Son porque son los más afectados. La gran mayoría. Los comerciantes nunca apoyan eso. Porque son los afectados. Hay parte que no se pueden controlar, las autoridades locales no pueden controlar. Nunca van a apoyar una huelga, nunca. Porque son los más afectados. Ellos tienen que cerrar sin querer. Y la ciudadanía también. Sus comercios. Y la ciudadanía también. Sería bueno saber si están de acuerdo. Lo que no se puede decir es que están de acuerdo. Lo que no podemos decir es que las huelgas antes eran malas. No. Antes eran buenas y ahora son malas. No, imposible. Las huelgas han sido malas siempre. Imposible. Las huelgas han sido malas siempre. Imposible. No podemos caer en eso. Que son malos ahora, no, pero antes eran buenos. Antes eran buenas. Las huelgas no son muy buenas. Aunque las reivindicaciones sean necesarias, porque lo que se está exigiendo son cosas necesarias. Por ejemplo, la canasta básica familiar ha aumentado mucho estos últimos días. Y también, por ejemplo, aquí en Salcedo, las reivindicaciones de los arreglos de las calles y sobre todo los caminos vecinales son muy importantes. Muy importante y esas son cosas que nosotros necesitamos. Pues yo vivo en carne propia la situación de mi sector, de mi comunidad, cómo están las condiciones. De esa comunidad, de Los Naranjos, cómo están los caminos vecinales, a pesar de que tiene una contrata de asfaltado, esta zona tiene una contrata, esto desde el gobierno pasado anterior, antes de las elecciones, en esos tiempos de campaña, se hizo una contrata para asfaltar la comunidad de La Esperanza, el barrio La Esperanza, la comunidad del Placer, Las Agüitas y Los Naranjos, a pesar de que tiene una contrata, todavía, luego que pasaron las elecciones, los trabajos se paralizaron y no siguieron los trabajos. Lo que estamos esperando es que la compañía que tiene la contrata de asfaltado, continúe los trabajos. O sea, que estuve hablando con la ingeniera Josefina Marte del Ministerio de Obras Públicas de esta provincia, Hermanas Mirabal, y me dice que hoy tendrá una reunión con personas que tienen que ver con esta compañía quien tiene la contrata de asfaltado de estos sectores, de estas comunidades que mencioné, y que hoy hay una reunión y ojalá que comiencen los trabajos de asfaltado, porque nosotros realmente lo necesitamos. Además también de INAPA, la comunidad y varias comunidades no está llegando el agua. Y llega a gran parte de las comunidades, pero no completa. O sea, la comunidad, lo digo por la comunidad de Los Naranjos, que es la comunidad por donde la parte que yo vivo no llega agua. Tenemos más de un mes, no, casi 3 o 4 meses que no llega el agua. Y ahí están los apartamentos Villa Progreso de esa comunidad, que también tiene muchos problemas de agua. Incluso hace unos días nos llamaron y tenemos que comunicarnos a ver con el ingeniero. Villa El Lomo, voy a ponerle Villa todo. Sí. Laguna del Diablo. No, sí, porque todo es villa, todo es que. Ay, Dios.